Buenas noches, Estefanía. La gente que está viendo este primer episodio de Qué Raro debe saber que el intento es que lo vean de noche. Así que si son las 3 de la tarde o las 6 de la tarde, ciérrenlo y nos vemos más al ratito. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola Noé, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, dispuesto a platicar y quitarme el miedo junto a mi camarada que veo 22 años después. Claro que sí, nosotros éramos compañeros de la secundaria, ¿no? Sí, yo tenía cabello. Hace, exacto. Hace muchas Era greñas. cuando vivíamos por allá en Campeche, mi hermana y yo. Así es. Pero bueno, qué No chido me que acuerdo bien la... de tu hermana. Probablemente se parezca a ti, pero bueno. Así es. Qué chido que la tecnología nos permite hacer Sí, estos sí. intentos de creatividad que espero que les guste. Y pues comenzamos, ¿no? Bienvenidos al episodio 1 de Qué Raro. Saludos a Veracruz y saludos a Campeche. Así es. Saludos y saludos a toda la República. Sí, también. Y welcome to the jungle, to the people is listening in other países. Qué raro que hoy es el día de San Bartolomé. Cuéntame sobre eso. Así es, estamos aprovechando este día que es 24 de agosto para comentar que dicen que el diablo anda suelto este día. Hay una creencia popular, Noé, ¿cómo ves? De que el diablo anda suelto, sobre todo afectando a los adultos mayores, ¿cómo ves? El diablo anda suelto, el demonio anda suelto. Siempre mi mamá me decía esa frase cuando, no sé, digo, iba, pásame tal cosa y era como que peligroso que le pasara una botella de cristal y me decía, cuidado, que el demonio anda suelto. Así es, y aprovecho para, por si mi papá me está escuchando, que ya se guarde en su casa porque anda afuera, entonces debe de cuidarse hoy y siempre también, no solo Sí, hoy, total. pero bueno, aprovechamos este espacio para comentar que por qué la gente dice que el diablo anda suelto el día de hoy. ¿Por qué? Hay una creencia popular que cuenta que es el diablo sale a las calles y comienza a hacer maldades. Estas maldades tienen consecuencias fatales. Entonces recomiendan que no debes de jugar con fuego ni agua, tampoco debes portar armas como cuchillos o machetes. También Okay. menciona la leyenda que aquellos que se encuentren en los campos serán testigos de escenas pues muy irreales, ¿no? Como serpientes o, Raras. ajá, raras, como serpientes, culebras caminando paradas. Qué loco. Creo que ya hemos platicado de que probablemente ya haya alguien visto una serpiente parada y no sea tan, pues, por así decirlo, raro. Hay alguna explicación natural. Sin embargo, ver una serpiente en cualquiera de sus modalidades debe ser fuerte. Debe ser muy, muy impactante, ¿no? Y Sí, son ahora animalitos. imagínate, claro, verla parada es así como, ¡ay, no! Sí, de por sí es impactante. Pero bueno, muchos arqueólogos y gente que trabaja en el campo sí ha visto culebras, serpientes muy locochonas, ¿no? Sí. ¿Tú has visto alguna serpiente en vivo? En vivo sí, ¿En su también. hábitat o en algún zoológico? O sea. No, en su hábitat, porque pues de niñas mi hermana y yo íbamos mucho al campo por la profesión de mis papás, entonces, que son arqueólogos, entonces nos tocaba ver pues culebras, serpientes, alacranes, un montón de pues de animales de en su hábitat. Sí. Me Y siguen dando era miedo. el contacto con ellos. Entiendo que era, pues tú eras quien se metía a su casa, ¿no? Claro, Entiendo que era claro. natural, pero ¿las tocabas? ¿Tocabas a los animalitos? No, 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 me daba miedo y me sigue dando miedo. No miedo, ¿Y respeto, tus porque padres? ellos sí, pues una vez mi papá estaba poniéndose una bota y había un alacrán dentro, entonces justo se dio cuenta antes de meter el pie y pues ya lo sacó. Váyase para allá. Así es, Pues pero resulta que pues hoy es el día en que puras cosas así van a suceder, ¿no? puras cosas Puras locochonas, cosas raras, qué puras raras. cosas raras. Entonces, pues hay que cuidarse este día porque también dicen que
los famosos portales del tiempo se activan. Entonces, si por ahí entras a una cueva, alguna persona entra a una cueva, puede quedar atrapada por años, ¿no? Los famosos portales de tiempo. Sales y a lo mejor tienes la misma edad, pero ya transcurrieron 40 años, 50 años. Qué loco. O sea, ¿cómo será eso? O sea, imagínate que entras a un... No sé, entras a tu cuarto. Así, a tu cuarto. Abres la puerta y cuando sales, es el 2045. No, hombre, imagínate. Ya, o sea, toda la gente que conocías ya está grande y te dicen, oye, ¿dónde estabas? Y que sales de tu cuarto y ya hay una persona viviendo en esa casa y grita, así como, ¿quién eres tú? Imagínate, es como la película esta mexicana, no sé si la has visto, Noé, que se llama El Bulto. ¿No? Ah, te la recomiendo mucho. Y también para quien no la haya visto, ya es viejita, es una película mexicana, creo que del 91. El Bulto se llama, es de un periodista que regresa a la nueva realidad después de 20 años, pero él porque estuvo en coma. Okay. Pero regresa a un mundo nuevo totalmente para él. No sale ya... Jaime Camil ni Omar Chaparro en esa película, ¿verdad? No sale Héctor Bonilla. Está bien. Véanla. No sale Eugenio Derbez, ¿verdad? No. Qué bueno. Pero bueno, la recomiendo. Igual no tiene mucho que ver, pero sí por la parte de que quizás te despiertas en otra realidad porque ya pasaron varios años, ¿no? Qué loco. Oye, entonces los portales del tiempo, las travesuras, el chamuco, ¿qué más así pasa? Es. Bueno, este día también cuentan que el diablo anda dando el rol por la ciudad, sí. Y se transforma en un apuesto hombre. Entonces, pues cautiva a las mujeres con palabras bonitas, pero es el mismísimo diablo. Pero obviamente para desaparecerlas, ¿no? Claro, para desaparecerlas y pues... ¡Qué loco! Llevárselas. ¡Qué loco! Porque si piensas en esta parte, ¿cómo decirlo? Sobrenatural, me imagino que el chamuco no deja rastros, ¿no? O sea, debe de hacer cosas sobrenaturales. Probablemente te convierta en un pájaro y tú llegas a tu casa y estás, No sé, estoy imaginando la historia real, ¿me entiendes? Te convierten en un pájaro, el diablo te convierte en un pájaro, llegas a tu casa y estás cacareando y te patean. O sea... Ni te dejan entrar. Sí. Yo me acuerdo de una película, y hablando de películas, de Querida, Encogí a los niños. Ah, claro, me encantaba. ¿Te acuerdas? O sea, imagínate, si algo, siendo un humanito, no te pelaban. O sea, ahora imagínate que te convierten en un... Pues en un alacrán. O sea, a ver, hazle caso a un alacrán. ¿Qué desesperante, qué ansiedad? A mí me recuerda a ¿cómo se llama? Al que convierten en una cucaracha, que es Kafka. Sí. Bueno, yo deduzco que es cucaracha, ¿verdad? Pero a lo mejor sí. Se convierte en un animal y él ni siquiera se da cuenta de eso hasta después, que ve sus extremidades raras y todo. Entonces él se quiere comunicar con la gente, pero no puede, se quiere comunicar al trabajo y decir que ya va para allá, pero no puede, no puede ni levantarse de la cama. Sí, yo me acuerdo que compré ese libro, no sé quién se lo presté y nunca lo pude leer. Es buenísimo, ese también es... No lo pude leer y quiero leerlo. Y según yo, bueno, lo compré para calmarme y me dijo un amigo, con ese libro no te vas a calmar. Sí, es algo... ¿Cómo se llama el libro? Es Kafka, es... Sí, ese es el autor, pero el libro es... Metamorfosis. La metamorfosis. Sí. La metamorfosis de Kafka, así es. Está cabrón. Tiene años que lo leí, pero sí, fíjate que me gustaría volverlo a leer simplemente para recordar esta rarez y lo que sintió, ¿no? El personaje al convertirse en un animal y no poder decirle nada a nadie, ¿no? No saber que eres un animal. O sea, según tú estás hablando y dices, no me pelan. Pero cuando te das cuenta de por qué no te pelaban, debe ser su mecha.
No, hombre. Una bomba atómica al cerebro. Así es, así es. Y que de tu boca salgan palabras que no son entendibles, ¿no? Sí, ruidos, Ruidos onomatopeyas. porque eres un animal. Qué loco. Digo, conozco Así dos es. o tres personas que hablan así. O que son animales, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Oye, leí que San Bartolomé, murió desollado, o sea, le quitaron la piel y le quitaron la cabeza. Lo condenaron a muerte y lo mataron de esa manera. Que San Bartolomé, para empezar, era un Era un apóstol. apóstol, así es. Y pues obviamente cuando empieza todo el relajo después de la crucifixión, empiezan a cazarlos a todos. Y creo que a este cuando lo agarran, no sé específicamente si fue así, si fue por ser apóstol o por otras cosas, pero resulta que lo desollan y le cortan la cabeza. Ok, sí, San Bartolo era un apóstol de Jesús, como dices. ¿Perdón? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿San Bartolo qué? San Bartolo era un apóstol, como bien dices, y era dueño del Valle de Chicama. Ahí él guardaba todas sus pertenencias. Y bueno, la leyenda cuenta que San Bartolo y el diablo tuvieron una pelea, porque el diablo sentía envidia de él por todo lo que San Bartolo tenía en su valle. Sí. Entonces lo retó a una carrera en la que el ganador se quedaría con todas las pertenencias del que hubiera perdido, ¿no? Sí. Entonces ya tuvieron esta pelea, esta carrera, perdón, y pues la ganó digo, la estaba ganando el diablo. Entonces San Bartolo le pidió ayuda a Dios, o sea, imploró por asistencia divina, y Sí. Dios lo ayudó, consiguiendo duplicar esta ventaja que el diablo tenía sobre él. Qué Entonces, loco. al momento en el que el diablo intentó alcanzar a Bartolo, cayó en un río y se murió. Es por esto que dicen que cuando los ríos suben sus caudales, es posible observar la cola del diablo. Qué fuerte. ¿Te echarías una carrera contra el diablo? Uy, no, pero yo por ahí tengo un sueño que luego se los comparto, en donde soñé con el mismísimo diablo, y eso ya tiene unos 6, 7 años atrás. Y era una especie de carrera, bueno, más bien él me perseguía y yo sabía que él estaba ahí, pero pues yo corría lo más rápido posible para no, pues no verlo, pero era todo lo que estaba alrededor mío. Entonces fue un sueño muy extraño también. Ahí Qué raro. lo tengo apuntado. Un sueño raro. Lo tengo Oye, apuntado. pues les invitamos a compartir este podcast que estamos iniciando hoy, el episodio número 1. Pueden escucharlo en Spotify, en YouTube o en Facebook. Gracias, Estefanía, por estar ayudándome a hacer este rollo. Claro que sí, Noé, pues con mucho gusto. La verdad es que sí me dio un poquito de miedito porque, pues igual que tú, yo también soy muy miedosa, entonces Pero es para darle tratamiento, ¿no? así es, y también hay que estar pendientes, ¿no? De lo que, de las leyendas populares, porque son interesantes. Oye, hoy yo voy al campo a entrenar, no vaya a ser que haya una serpiente ahí esperando en la zona del tocho y me muerda y no chingues. Va a estar Así bueno el es. segundo capítulo si eso pasa, ¿eh? Así El es, segundo pero episodio. esperemos que también sea igual de interesante que este. Pero recuerden, hoy 24 de agosto es el día en que sucedió esta leyenda y por eso Satanás sale a vengar su muerte. Así Qué que loco. aguas, hay que estar Por al... andarse echando carreras, San Bartolomé nos echó la maldición. O sea, que se Así hubiera es. dejado perder y ya. Ve cómo acabó. Sí, no, no Oye, te manches. voy a contar una historia que me enviaron. Si gustan enviarnos sus historias, pues les vamos a agradecer. Que estén raras. Pueden ser de ovnis, pueden ser de vampiros, pueden ser sueños, pueden ser, no sé, que para ustedes esté raro, ¿no? Se llama Échala. Talentos Ocultos. Me la envió mi carnal Axel. No me dijo que lo dejara en incógnito, así que digo su nombre. Dice: mi abuela paterna antes hacía sesiones de espiritismo. Ella tiene un don especial que hace que las almas de las personas puedan entrar a su cuerpo por un pequeño lapso de tiempo. Logré platicar con mi abuelo materno, ya fallecido hace unos años atrás, por medio de una sesión. Según ella, muchos de nosotros, o sea, mis primos y yo, también tenemos dones espiritistas siempre y cuando nosotros vayamos practicando dicho don.
En mi caso, yo puedo hablar con gente fallecida por medio de mis sueños. Y también puedo ver cosas que van a suceder dentro de unos días, semanas o meses, el cual es mi límite. Al principio yo no creía hasta que comencé a platicar con familiares ya muertos que me decían cosas que nadie sabía, como por ejemplo de dónde sacaba su dinero un tío, de parte de mi mamá. Nadie sabía de dónde sacaba dinero. Hasta que este familiar en un sueño me dijo, ¿cómo? Y me armé de valor y le pregunté a mi tío si era verdad eso. Y me dijo con nervios que sí era verdad. Y que cómo yo sabía eso, si nadie más que él lo sabía. ¡Qué loco! Wow, ¿Cómo ves? wow. Wow, tu amigo tiene séptimo, octavo, sexto, noveno ¿Sí? sentido, ¿no? No, ¿Te hombre, imaginas, no? No, yo tampoco lo creería. Es como la película de Sexto Sentido, ¿no? Que se comunicaba con el más allá. Digo, aquí la diferencia entre la película es que él lo hace dormido y puedes tener cierto valor. Si lo hiciera despierto, o sea, voy platicando en mi sala, acaba de llegar ahí alguien medio transparente, probablemente ese cuento sí estaría loquísimo. En el sueño, pues como que te da cierto valor decir, estoy soñando, Claro. Sí, ¿no? pues Pero finalmente. la Sí. abuela que decía, a ver, marido, platica con tu nieto, o sea. Y dejó que se le metiera el marido muerto. No, es impactante, pero finalmente, pues, yo creo que tiene muy claro tu amigo o puede establecer contacto muy fácil con su inconsciente. Esto le permite pues entrar a realidades no ordinarias, ¿no? Y pues Sí. de alguna manera comunicarlas. Qué fuerte y qué valor también, ¿no? Para poder decirlo. Sí, porque dice él, el título es Talentos Ocultos, y yo me pregunto, ¿qué tanto vale la pena trabajar ese talento y practicarlo? O sea, imagínate que lo vas haciendo tan grande que empiezas a tenerlo aquí, en este plano, no solo dormido, sino que Wow. te despiertas y el mismo con el que estabas hablando en el sueño está al lado de ti. ¿Qué onda? Ya me vine para acá. Así es. ¡No, hombre! Hoy, esto me recordó mucho esta historia de tu amigo a un libro que yo leía en unas clases de literatura que si por ahí me están escuchando mis compañeros o mi profesor, pido una disculpa porque ya no he asistido a las clases de literatura, pero Qué les mal. recomiendo un libro que se llama El fuego secreto de los filósofos. De los filósofos de Patrick Harpur. Okay. Aquí nos cuentan un poco de esta parte de los mundos paralelos en los que finalmente existen, pero pues a veces no somos tan conscientes de ellos, ¿no? Y nos introduce un poco como a la parte de estos daimones, que son los demonios que en el inconsciente a veces están y que a veces Sí. nos los encontramos en sueños o en experiencias paranormales, etcétera. Entonces, por ahí me acordé de este autor, Patrick Harpur. Qué raro que puedas hacer cosas en los sueños y que se cumplan, ¿no? Porque él dice que hasta meses después Wow, ve sí. lo que pasó y medio lo anda controlando, qué raro. O hasta años, ¿no? Sí, o sea, imagínate el poder de este día para él, donde puede dormir el día de San Bartolo y a ver con qué se le ocurre soñar, o sea, imagínate Ay. no sé, si se supone que son, formas, ventanas, vibraciones, yo qué sé, este día Claro. seguramente este brother va a soñar con Pues todo. puede acceder a esos mundos con mayor facilidad. Entonces, Ojalá que no, yo ojalá que creo se que espera mañana, así 25. es. Yo creo que todos podemos acceder a esos mundos, nada más que hay que saber cómo redireccionarlos. Igual soy ignorante en el tema, Total, pero el mundo onírico me gusta, el mundo sí. onírico, pero el mundo del más allá donde las personas con esta conciencia se les apaga y se van a otro lado y quedan ahí como en el limbo, no me gustaría ir a ese lugar. Una cosa es el mundo onírico de los sueños donde yo Claro. puedo, pero platicar con banda que ya no anda aquí, que anda allá, ¿por qué anda allá? O sea, ¿por qué no se fue para otro lado? Claro, sí ha de ser impactante, ¿no? Ha de ser muy, muy impactante. Pero bueno, felicidades por ese don. Esperemos que pues puedas controlar esos mundos, ese inconsciente. Bueno, esos mundos no los podemos controlar, obviamente, pero por lo menos la manera en cómo nos comunicamos con lo que no conocemos,
con la otra cara de la realidad, pues es de admirarse, ¿no? Sí, siempre he pensado, hablando específicamente del mundo onírico, que es más real que este. Siempre he pensado eso. Mientras más grande, más lo voy creyendo. Pero una cosa, te repito, es estar en los sueños y otra cosa es estar en el mundo de los fallecidos. Eso sí está cabrón. Así es, Noé. Oye, ¿algo más que quieras comentar? Los dejamos picados para el episodio número 2. Quiero terminar bueno, quiero terminar este capítulo con un pensamiento precisamente de este libro de Patrick Harbour, Excelente. que dice así: que mi lámpara a medianoche pueda verse en alguna alta torre solitaria, desde la que pueda contemplar con frecuencia las osas, con Hermes, el tres veces grande, o invocar el espíritu de Platón para que muestre qué mundos o qué vastas regiones abarca la mente inmortal que ha abandonado su morada en este rincón carnal, y el de aquellos daimones que se encuentran en fuego, aire, agua o bajo tierra cuyo poder tiene armonía real con planetas o con elementos. John Milton, Il Penseroso. Qué loco, Hermes Trimegistro. ¿Ya leíste el Kybalión? No, fíjate que no he tenido oportunidad, Tienes pero que leerlo. ahí está pendiente. Pues, super mega frase, super mega episodio. Esperamos que les haya gustado. No olviden compartir. Le mando un saludo a Veracruz, le mando un saludo a tu mamá, a tu hermana, a tu chaval que anda a tu izquierda. A ti, gracias. No, a ti, Noé. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos que sea de su agrado y nos vemos próximamente. Qué raro. Qué raro este día, pero que le sea útil esta información y que sea un día, a pesar de que sea raro, que sea un día muy bueno. Que Que sueñe con los tengan, angelitos. con otros daimones, pero no se asusten, solo es un día.